Oh mi Señor, la omnipresente personalidad de Dios, te ofrezco mis respetuosas reverencias. Srimad Bhagavatam, canto tercero, el statu quo. Capítulo 17. La victoria de Hiranyaksha en todas las direcciones del universo. Sri Maitreya dijo: los semidioses habitantes de los planetas superiores se liberaron de todo temor al oír explicar la causa de la oscuridad a aquel que nació de Vishnu, Brahma. De esta manera, todos ellos regresaron a sus planetas respectivos. La virtuosa Damaditi sentía gran temor de que los hijos que llevaba en el vientre causaran trastornos a los semidioses, y su esposo predijo lo mismo. Tras 100 años completos de embarazo, dio a luz 2 hijos mellizos. Cuando nacieron los 2 demonios, ocurrieron muchos trastornos naturales, todos terribles y prodigiosos, en los planetas celestiales, la Tierra y el intermedio entre ambos. Terremotos recorrieron todas las montañas de la Tierra y parecía que por todas partes hubiera fuego. Aparecieron muchos planetas de mal augurio, como Saturno, además de cometas, estrellas fugaces y rayos. Soplaban vientos cuyo contacto era sumamente desagradable, que no dejaban de silbar y arrancaban de raíz gigantescos árboles. Las tormentas eran sus legiones y las nubes de polvo, sus estandartes. Los astros luminosos en el cielo estaban cubiertos por masas de nubes en las que, a intervalos, los relámpagos destellaban como si soltaran carcajadas. Por todas partes reinaba la oscuridad y no se podía ver nada. El océano, con sus grandes olas, lanzaba fuertes aullidos como agobiado de dolor, y las criaturas que habitaban el océano estaban conmocionadas. También los ríos y los lagos estaban revueltos y las flores de loto se marchitaron. Durante los eclipses lunares y solares, una y otra vez aparecían indefinidos halos en torno del sol y de la luna. Se oía el estampido de truenos incluso sin nubes, y de las cavernas de las montañas surgían ruidos como del traqueteo de carruajes. Las hembras de chacal chillaban portentosamente en el interior de las aldeas y sus bocas vomitaban fuego abrasador. Los chacales y lechuzas también se les unieron con sus aullidos. Estirando sus pescuezos, los perros gritaban por todas partes, unas veces como si cantaran y otras como si aullaran. Oh Vidura, los asnos corrían en manadas en todas direcciones, golpeando la tierra con sus duras pezuñas y rebuznando de forma salvaje. Los pájaros, ante el rebuzno de los asnos, huían de los nidos chillando despavoridos, mientras en los establos y los bosques el ganado evacuaba excremento y orina. Las vacas, aterrorizadas, en vez de leche daban sangre. De las nubes llovía pus. Las imágenes de los dioses en los templos derramaban lágrimas y los árboles caían al suelo sin que soplase la menor ráfaga de viento. Planetas siniestros como Marte y Saturno brillaban con más fulgor y superaban a los que son auspiciosos, como Mercurio, Júpiter y Venus, así como también a algunas casas lunares. Siguiendo órbitas que aparentemente retrocedían, los planetas entraron en conflicto unos con otros. Notando estos y otros presagios de momento de infortunio, todos, menos los 4 sabios hijos de Brahma, que tenían presente la caída de Jaya y Vijay
y su nacimiento como hijos de Diti fueron presas del temor. No conocían los secretos de aquellos portentos y pensaron que la disolución del universo era inminente. Estos dos demonios, que aparecieron en tiempos remotos, pronto empezaron a exhibir rasgos físicos extraordinarios. La conformación de sus cuerpos era como el acero y empezaron a crecer como dos grandes montañas. Sus cuerpos eran tan altos que los penachos de sus coronas de oro parecían besar el cielo. Tapaban la vista en todas direcciones y al caminar sacudían la tierra a cada paso. Adornaban sus brazos con brillantes brazaletes y, puestos en pie, cubrían el sol con sus cinturas, ceñidas con cinturones excelsamente hermosos. Kashyapa, Prayapati, el creador de las entidades vivientes, dio nombres a sus hijos gemelos. Llamó Hiranyaksha al que nació primero e Hiranyakasipu al que Diti concibió primero. El hijo mayor, Hiranyakasipu, por haber recibido una bendición de Brahma, no tenía miedo a que nadie dentro de los tres mundos le diese muerte. Era orgulloso y estaba engreído a causa de esta bendición, y era capaz de poner bajo su control la totalidad de los tres sistemas planetarios. Su hermano menor, Hiranyaksha, estaba siempre dispuesto a satisfacer a su hermano mayor con sus actividades. Hiranyaksha se puso una maza al hombro y viajó por todo el universo con espíritu combativo, solo para satisfacer a Hiranyakasipu. El temperamento de Hiranyaksha era difícil de controlar. Llevaba ajorcas de oro que tintineaban en sus pies. Se adornaba con un collar de flores gigantesco y apoyaba su enorme maza en uno de sus hombros. Su fortaleza corporal y mental, así como la bendición que se les había concedido, lo habían hecho orgulloso. No temía morir a manos de nadie y no había quien lo detuviese. Así pues, los dioses, nada más verle, caían presas del miedo y se escondían tal como se esconden las serpientes por miedo a Garuda. Al no encontrar a Indra y los demás semidioses, anteriormente embriagados de poder, el principal de los Daityas, viendo que ante su poderío todos habían desaparecido, rugió estruendosamente. Tras regresar del reino celestial, el poderoso demonio, que era como un elefante enfurecido, para divertirse se zambulló en el profundo océano que rugía terriblemente. Cuando entró en el océano, los animales acuáticos que formaban el ejército de Varuna, angustiados de temor, escaparon lejos del lugar. Así mostró su esplendor Hiranyaksha, sin asestar un solo golpe. Moviéndose por el océano durante muchísimos años, el poderoso Hiranyaksha golpeaba las gigantescas olas levantadas por el viento una y otra vez con su maza de hierro. Así llegó a Bibhavari, la capital de Varuna. Bibhavari es el hogar de Varuna, señor de las criaturas acuáticas y guardián de las regiones inferiores del universo, en que generalmente habitan los demonios. Allí, Hiranyaksha cayó a los pies de Varuna como un hombre de nacimiento bajo, y para burlarse de él, sonriendo dijo: «Pelea conmigo, oh Señor Supremo. Eres el guardián de toda una esfera y un gobernante de dilatada fama. Después de aplastar el poder de guerreros arrogantes y presuntuosos y después de vencer a todos los Dityas y Danavas del mundo, en cierta ocasión ejecutaste un sacrificio raya suya para el Señor». Escarnecido de este modo por un enemigo cuya vanidad no conocía límites, el adorable Señor de las Aguas se llenó de ira, pero con ayuda de su buen juicio, se las arregló para contener la ira que había brotado en él.
y respondió: Oh querido mío, ya hemos desistido de participar en guerras, habiendo llegado a una edad demasiado avanzada como para combatir. Eres tan hábil en la batalla que no veo que nadie, excepto la persona más antigua, el rey Vishnu, pueda darte satisfacción luchando contigo. Por lo tanto, oh príncipe de los asuras, dirígete a él, a quien incluso héroes de tu talla nombran con alabanzas. Varuna prosiguió: Cuando lo encuentres, te liberarás inmediatamente de tu orgullo y yacerás en el campo de batalla, rodeado de perros, para dormir eternamente. A fin de exterminar a individuos malvados como tú y mostrar su gracia a los virtuosos, él asume sus diversas encarnaciones como Varaha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.